Aeropuerto de Málaga. Un aeropuerto para el futuro. La historia del aeropuerto de Málaga comienza el 9 de marzo de 1919, en lo que entonces era el Rompedizo. 72 años después, se inaugura un nuevo edificio terminal con el nombre del mayor artista del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso. Hoy, el aeropuerto de Málaga, cuarto en movimiento aéreo de España, es uno de los aeropuertos turísticos de referencia en el Mediterráneo, que recibe cada año millones de visitantes atraídos por el buen clima, las excelentes playas del Mediterráneo y por los atractivos de la ciudad de Málaga y de la Costa del Sol. En los últimos años, el aeropuerto está experimentando la mayor transformación de su historia a través del Plan Málaga. Sus objetivos son disponer de un aeropuerto competitivo para compañías aéreas y usuarios, asegurar la sostenibilidad medioambiental, potenciar la intermodalidad y promover el desarrollo económico y social de Málaga y de la Costa del Sol. La obra más importante es la construcción de una nueva área terminal que permite aumentar la capacidad del aeropuerto a 9.000 pasajeros en hora punta. El nuevo edificio terminal, con aproximadamente 250.000 metros cuadrados y 86 mostradores de facturación, se prolonga hacia el norte mediante un dique de 241 metros de longitud y 20 puertas de embarque que permite atender hasta 12 aeronaves en conexión y otras 8 aeronaves en remoto, lo que duplica la capacidad actual del aeropuerto. Paralelamente, como apoyo al tratamiento al pasajero, se ha remodelado la Terminal 1, ampliando su sala de facturación y embarque situada en la planta baja. Además del nuevo edificio terminal, el Plan Málaga contempla también otras actuaciones como un nuevo edificio de aparcamiento de vehículos de 7 plantas y unos 70.000 metros cuadrados con capacidad para aproximadamente 2.500 plazas más una nueva estación de autocares. La ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves de la zona norte en unos 120.000 metros cuadrados con capacidad para 9 aeronaves. La construcción de una nueva plataforma en la zona este de alrededor de 50.000 metros cuadrados con capacidad para 12 aeronaves. Más y mejores accesos enlazarán el área terminal del aeropuerto con la autovía del Mediterráneo por el sur y con la futura circunvalación de Málaga por el norte. Además, se remodela el sistema eléctrico con una nueva central eléctrica y la reforma de la central eléctrica actual y subestaciones anexas. La construcción de una zona de actividades aeronáuticas de 83.000 metros cuadrados que aloja empresas de alquiler de coches, asistencia en tierra o suministradores de catering. Y el nuevo edificio terminal de aviación general, con más de 3.400 metros cuadrados, que acoge las operaciones de aviación general, como vuelos privados, aerotaxi o escuelas de vuelo. Dentro del Plan Málaga, destaca la construcción de la nueva pista de vuelo de 3.090 metros. También se construirá una plataforma de estacionamiento de aeronaves complementaria a las actuales para cubrir las necesidades de la nueva pista. Y otra central eléctrica en la zona sur, más un segundo edificio para el servicio de extinción de incendios. La intermodalidad es una de las piezas clave del éxito del futuro aeropuerto. AENA apuesta por facilitar la conexión con otros modos de transporte, con el fin de que el crecimiento del aeropuerto fomente además la movilidad global. El Plan Málaga interconecta la nueva terminal con la estación de ferrocarril y la de autobuses.
En coche se da acceso a la futura circunvalación por el norte y a la autovía del Mediterráneo por el sur. El aeropuerto de Málaga contribuye al fomento de la intermodalidad. Su cercanía con el río convierte el entorno del aeropuerto de Málaga en un espacio que necesita una especial protección medioambiental. Y para llevarla a cabo dentro del acuerdo marco suscrito con la Universidad de Málaga, se está realizando un catálogo de especies de la flora de esta zona, así como la recogida y conservación de especies de fauna y flora de interés ecológico. La ampliación del aeropuerto de Málaga cuenta con dos declaraciones de impacto ambiental con medidas para proteger los suelos, el sistema hidrológico, la calidad de las aguas, la vegetación, la fauna y la atmósfera. Con un gran respeto por el entorno y con medidas que van desde la protección contra la emisión acústica hasta la protección del patrimonio cultural de Málaga. Al conjunto de estas actuaciones se destinará un total de 25 millones de euros. Aeropuerto de Málaga, un aeropuerto para el futuro.